semana se retira una mujer de la competencia. ¡Vamos a tener un gran final! Revelan verdaderos ganadores del día de hoy. Ya me confirman por fin el nombre del equipo ganador y quién verdaderamente será la mujer sentenciada del día de hoy del capítulo 84 de Hexatlón Estados Unidos, que se llevará a cabo en minutos el día de hoy. Ya casi comienza Hexatlón Estados Unidos y si tú quieres estar verdaderamente informado con las informaciones verídicas y correctas, quédate en este video. Y sin más que hablar, empecemos. Bienvenidos sean todos ustedes a este canal de YouTube famoso Bastay TV, el canal donde te traemos todas las informaciones de lo que pasará, de lo que está pasando y de lo que se ha filtrado en las redes sociales de tu reality favorito, Hexatlón Estados Unidos. Que hay que decirlo, aunque en Hexatlón hayan peleas, hayan conflicto, haya fraude, hayan injusticia, nosotros seguimos viendo a Hexatlón Estados Unidos, porque incluso Hexatlón Estados Unidos es uno de los reality más vistos en estos momentos a nivel mundial. Está acaparando todos los ratings y no nos podemos perder ni un segundo. Como siempre, queremos invitarlo a ustedes a que sean partícipes de la encuesta que tenemos en este canal. ¿Cuál atleta para ti es el ganador de esta competencia y del medio millón de dólares que estaría dando Hexatlón Estados Unidos al atleta ganador? Déjame aquí en los comentarios cuál atleta es tu favorito y cuál te gustaría que siga permaneciendo en la competencia. Hasta ahora, en la encuesta que tenemos en este canal, en primer lugar sigue estando el vaquero como ganador. En segundo lugar tenemos a Katherine y Valwer. Y en tercer lugar tenemos a Magallón. Los papeles han cambiado en el tercer lugar. Magallón viene subiendo para colocarse en el segundo lugar, pero hay muchos atletas que siguen apoyando a Katherine. Dale me gusta a este video y vamos a empezar con todas las informaciones. En el día de hoy vamos a ver cómo los atletas se van a enfrentar dando lo mejor de sí, dándolo todo por el todo, para que una mujer de su equipo no sea sentenciada. Vamos a ver un duelo muy reñido, un duelo muy decisivo, donde vamos a ver cómo vamos a presenciar a una Katherine desafiante, dándole el todo por el todo, porque ella sabe que está en la recta final. Vamos a ver una Katherine que delante de Wilmary no se va a dejar perder un circuito el día de hoy. Vamos a ver cómo incluso vamos a presenciar a un Kelvin dándolo todo por el todo para que una mujer del equipo azul no sea sentenciada. Los atletas el día de hoy tendrán que llevar dicha carrera en el circuito de fuego de Hexatlón Estados Unidos. Un circuito donde vamos a ver el día de hoy a presenciar varias caídas de los atletas. Vamos a ver atletas del equipo azul y del equipo rojo cómo van a tener varias caídas en dicho circuito. Y yo le voy a decir algo, miren. Ya estamos en la recta final de Hexatlón Estados Unidos y muchas cosas están pasando. Y no queremos seguir viendo a los atletas lesionándose ya ahora que le queda poco para salir de la competencia. Queremos que todo vaya bien y queremos hacerle un llamado a Hexatlón Estados Unidos, que por favor ahora en la gran final cuide más a nuestros atletas, que ahora en la gran final no queremos que ningún atleta se lesione, porque le voy a decir algo, al parecer a mí Hexatlón Estados Unidos no me ha hecho caso y yo sé que ellos han visto algunos de mis llamados. ¿Por qué? Porque el canal oficial de Hexatlón Estados Unidos le ha dado me gusta
a uno de mis videos donde yo hablé de eso. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que en realidad esa Trump Estados Unidos debe de cuidar más a los atletas y que Telemundo y todo el equipo de esa Trump Estados Unidos no lo está cuidando a los atletas? Déjame tu comentario aquí. Y si tú quieres que esa Trump Estados Unidos cuide más a nuestros atletas, dale me gusta a este video. Porque en realidad los atletas están bajo la responsabilidad de todo el equipo de esa Trump y de Telemundo. Y yo entiendo que a los atletas deben colocarles casco, rodilleras y guantes o cualquier tipo de protección. Porque en realidad hay que decirlo, esos circuitos tienen ya marcas. Y usted me dirá, ¿cómo así marcas? Sí, ya esos circuitos tienen personas que se han lesionado en ellos. Hoy en día han tenido que operarse y algunos todavía no tienen la recuperación necesaria para poder volver a participar en esa Trump Estados Unidos. Y hay algo, si un atleta de usted que usted ama y quiere, vamos a decir una Katherine que usted le ama mucho, Kelvin Rentería, el vaquero que ustedes también lo aman mucho, una Yamile, vamos a decir a Wilmary, que hay muchos seguidores que la aman, si esos atletas se lesionan, usted ya no va a poder verlo ya en esa Trump Estados Unidos, lamentablemente. Usted no va a poder estar pendiente de que su atleta está ahí y usted quiere ver dicho programa porque va a estar lesionado y quizás no va a poder entrar. Y no queremos eso. Déjame tu comentario y tu me gusta para que esa Trump Estados Unidos entienda que nosotros queremos ver una competencia donde no hayan atletas lesionados. Miren, ya te voy a decir quién es el verdadero equipo ganador del día de hoy, que es el centro de este video, y quién será la verdadera sentenciada del día de hoy. Pero vamos a hacer una dinámica. Yo quiero que aquí en el video tú me escribas quién tú crees que es la sentenciada del día de hoy y cuál será el equipo ganador. Y yo por este can y yo aquí cuando te lo diga, entonces tú vas a saber si fue ciertas tus predicciones. Tú me escribes, famoso Bastey, yo entiendo que quien va a ganar hoy es el equipo rojo, el equipo azul. O yo entiendo que la sentenciada va a ser Katherine, va a ser Wilmary, que la queremos fuera de la competencia. Va a ser Valeria, va a ser Yamile. Usted me escribe ahí. Cuando yo se lo diga ahora, vamos a ver si sus predicciones son ciertas. Y usted no está viendo esa Trump Estados Unidos en barde todos estos años. Bueno, vamos a proseguir con las informaciones que le tenemos aquí, que están muy buenas. En el día de ayer vimos cómo Ney lamentablemente tuvo que salir de la competencia. Vimos también cómo el día de ayer el equipo rojo comenzó ganando la competencia y al fin y al cabo el equipo azul luego se recuperó y ganó la competencia el día de ayer. Y vimos cómo Briadan y Ney tuvieron que enfrentarse y lamentablemente salió Ney del equipo rojo. Muchos seguidores han cuestionado esto que ha pasado en esa Trump Estados Unidos, mientras que otros se lo han encontrado bien. Ahora, ¿cómo tú te lo encontraste? ¿Te lo encontraste favorable su salida o tú querías que siguiera en la competencia? El día de hoy, ya en minutos, vamos a conocer quién será la sentenciada en esa Trump Estados Unidos. Y antes de eso, tú lo vas a saber porque yo te lo voy a decir ahora. También vamos a conocer quién será el ganador. En las redes sociales se ha dicho y en todos los lugares quién sería el ganador, pero algunos no están en lo correcto y otros sí, según las informaciones que me dieron. La información que me dieron ya de fuente oficial es que el equipo rojo estaría ganando hoy. Pónganse contentos todo lo del equipo rojo porque hoy ganará el equipo rojo, de fuente oficial, que se diga, Y la sentenciada del día de hoy será Valeria. Esto ya se me ha confirmado. Ya me han llegado todos los datos. Me mandan ya lo que son las informaciones. Y vamos a ver cómo Valeria será la sentenciada el día de hoy para enfrentarse este domingo al duelo de eliminación junto a dos atletas del equipo rojo que en estos días vamos a conocer que serán sentenciadas. Y lamentablemente
vamos a tener una campeona fuera de la competencia. ¿Merece salir? ¿No merece salir? Todo eso lo vamos a hablar luego en otros videos. Suscríbete a este canal, activa la campanita. Y esto fue Famoso Backstage TV. Nos vemos en un próximo video.